Muy buenas noches, estimados asistentes. Les saluda Claudia Choi y en nombre de la Asociación Peruano-China les quiero dar la más cordial bienvenida a esta tercera conferencia relacionada a la medicina tradicional china. Empezamos el mes pasado con el doctor Choi, quien nos hizo una introducción, y este mes tuvimos el privilegio de tener al maestro Benjamín Gutiérrez con una clase magistral en Qigong. El paréntesis de rigor para comunicarles que nuestras conferencias son transmitidas en simultáneo por Zoom y Facebook Live. Además, ustedes, queridos asistentes, tendrán la oportunidad de hacernos llegar sus preguntas durante la conferencia usando el chat de Facebook o Zoom para que estas puedan ser respondidas después de la conferencia según el tiempo permita. Así, continuamos. Y esta noche somos muy afortunados ya que contamos con dos profesionales en la especialidad de medicina herbolaria china y que nos hablarán del tema ventajas de la medicina herbolaria. Nuestros invitados son los doctores Jorge Pung y Orlando Buroncle. Orlando, ¿tú tienes la palabra primero? Sí, Claudia, muchas gracias. Muchas gracias. Paso, de hecho, a compartir esto para podamos mejor. Esto espero se vea bien, sí. Ventajas de la medicina herbolaria china en combinación con la medicina occidental. Buenas noches con todos, a todos y a todas. Soy Orlando Buroncle de las Casas, médico tradicional chino. Un poco, les cuento un poco brevemente sobre mí antes de entrar de lleno a la presentación. Yo me gradué de la Universidad de Western Sydney en Australia, de la carrera de Medicina Tradicional China. Luego hice mi internado en el Hospital Provincial de Jiangsu de Medicina Tradicional China en Nanjing, esto allá por el 2010. Y actualmente estoy estudiando una maestría de medicina herbolaria en el Instituto Internacional de Yinfan, también en Nanjing, aunque claro, virtual. Desde mi retorno a Perú en el 2012, más o menos fue, atiendo pacientes de forma particular, utilizando técnicas como las que se ven en pantalla, acupuntura, bastante conocida, electroacupuntura, incluso el uso de ventosas, moxibustión, tuina o masaje. Y durante mis primeros años en el país, no utilicé la medicina herbolaria china, habiendo estudiado eso y haberlo visto por varios años, debido a la falta de farmacias en el Perú que cumplieran con los estándares necesarios para su aplicación. Sin embargo, cuestiones del destino, unos años atrás encontré la clínica del doctor Pum, aquí mi colega. La única que sí, en mi experiencia, cumplía con todos los estándares de medicina tradicional china en el país. Entonces, ya con este descubrimiento y esta nueva gran herramienta, me permite incorporar la medicina herbolaria en mis prácticas y brindo un tratamiento mucho más completo y efectivo, pues, a mis pacientes. Los conceptos básicos de la medicina tradicional china. Esto es lo que primero quiero aclarar. Es importante, antes de continuar, tener el concepto fundamental. Y para hacerlo más ilustrativo, la teoría de los cinco elementos. Esta teoría de los cinco elementos es también conocida como cinco movimientos. Es un principio fundamental en la medicina tradicional china y su comprensión, que describe la interrelación dinámica entre todos los fenómenos naturales físicos. Estos elementos son, como ven, la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. La teoría se aplica tanto en el universo, a nivel macro, como a nivel micro, en nuestro propio cuerpo. Somos un espejo y una representación de todos estos conceptos a nivel universal dentro de cada uno de nosotros. Claro, La
Claro, lo que habíamos hablado ayer, que nuestro cuerpo funciona bajo las mismas reglas universales con el cual funcionan nuestro planeta y las estaciones y el resto del No universo. somos ajenos al mundo, ¿no es cierto? Somos parte del mundo, entonces funcionamos bajo las mismas reglas, efectivamente. Un momento. La interacción de estos elementos justamente refleja cómo la naturaleza mantiene el equilibrio y la armonía. Este gráfico de los cinco movimientos es particularmente ilustrativo y me voy a detener aquí para hablar de varias cosas. Esta misma lógica universal que se aplica al cuerpo humano, donde un desequilibrio en alguno de estos elementos va a generar un desbalance que va a traducirse en síntomas, un conjunto de síntomas más adelante, un síndrome, una condición, una enfermedad. Y eso es nosotros como médicos lo que buscamos es reequilibrar, reencontrar ese balance entre cada uno de estos elementos y que los órganos funcionen de manera adecuada, ni por exceso ni por deficiencia en cada uno. Al restaurar ese equilibrio, lo que buscamos es promover la salud y el bienestar. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica notarán, para aterrizar un poco lo que les he dicho y no quede tan en el aire, en el caso de la madera, cada órgano interno está representado por unos elementos y la madera, notarán, está representado por el hígado y la vesícula biliar. Por ejemplo, hay emociones que están ligadas también a la madera. Cuando la gente, por ejemplo, dice, no hagas hígado, no te encolerices, no estés molesto. Es porque la emoción de la ira, la cólera, la frustración, esa emoción afecta directamente al hígado, repercute en el funcionamiento del hígado. Un hígado, una persona que tiene esas emociones de manera crónica con ella, va a empezar a generar una disfunción en las energías del hígado y en el funcionamiento del hígado. Lo mismo es bidireccional, lo mismo es si uno tiene problemas en el hígado, tal vez por temas de dieta, va a ser más proclive a generar estas emociones. Y eso no es todo, porque va a empezar a afectar otros órganos, otros elementos en esta gráfica. Yo cuando recibo a un paciente, por ejemplo, y le pregunto ¿ven ese ojo al lado de la madera? Es porque el órgano sensorial que está ligado a la madera es el ojo. Yo le pregunto al paciente, ¿hay problemas visuales? ¿Hay picazón? ¿Hay resequedad, por ejemplo? Y muchas veces lo hay, porque está asociado al problema de fondo que está asociado al hígado. Las uñas es una manifestación del hígado, por ejemplo. También cuando los pacientes, yo les pregunto, ¿hay problemas en las uñas, por ejemplo? ¿Se les rompe con facilidad? Hay un problema de deficiencia en el hígado. Y así vamos avanzando. Por ejemplo, el elemento de agua, que ahí figura el riñón, la vejiga y el oído. Han visto seguramente en más de una ocasión en alguna película que la gente se orine de miedo. Hay esta representación, porque hay una asociación directa en el elemento agua entre la emoción del miedo y el órgano del riñón. Es decir, cuando hay una disfunción energética en el riñón, puede producir en una persona que se orine o que tenga este problema en las noches, que a veces en los menores puede ocurrir que se orina en la cama, por ejemplo. Ahí puede haber una disfunción una deficiencia del riñón y hay que tonificarla. Así podría pasarme horas. Pero es una forma en la que nuestro cuerpo funciona a través de este sistema de interrelación. Ahora, el enfoque de la medicina tradicional china.
¿Qué enfoque le da a este microcosmos el cuerpo, que es el cuerpo humano? ¿Y qué se diferencia con la medicina convencional, que a la que estamos acostumbrados, la medicina tradicional occidental? Para la medicina tradicional china, el cuerpo humano es una máquina completa, es una unidad. Trabaja en conjunto en un objetivo en común. A mí me gusta mucho con mis pacientes utilizar la analogía de un auto, que es. Vamos a ponernos en el caso de que estamos por la pista, por la carretera, y de pronto el vehículo empieza por el tubo de escape a botar humo de color naranja, algo que sea así fuera de lugar, ¿no? Entonces inmediatamente decimos, algo no está funcionando bien, y lo llevamos al taller mecánico. Cuando el mecánico recibe el auto, le explicamos lo que está ocurriendo, no va a revisar el tubo de escape directamente, no va a llamar al experto en tubo de escape, no le va a hacer una biopsia al tubo de escape. Lo que va a hacer es abrir el capó. Va al otro extremo del vehículo, donde está ocurriendo el problema, para revisar las posibles causas del síntoma que está ocasionando este humo naranja. En otras palabras, no busca resolver el síntoma, sino la causa. Es consciente de la manifestación, pero trata de ubicar la raíz que podría estar originando este problema. Y es así como funciona la medicina tradicional china, abordando la causa subyacente y no solo los síntomas. Entonces, bueno, mi objetivo no es criticar a la medicina occidental, por supuesto. Lejos de eso, todas las medicinas tienen su lugar y son buenas en lo que hacen, que es traer la salud, es su objetivo. Pero es importante resaltar esa distinción. Hay otra analogía que utilizo con mis pacientes, por eso la figura de los campos de cultivo. Y es justamente imaginarse que tenemos un campo de cultivo, una gran red de canales de regadío que los mantienen vivos. De forma balanceada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo aparece un desequilibrio? Imagínense que el cauce de uno de estos canales se bloquea, por la razón que sea. Se bloquea y una parte de esos cultivos ya no recibe irrigación, pierde nutrición y esas plantas empiezan a marchitarse. O también puede ocasionar un desborde. Entonces hay una zona que ya no recibe este líquido, esta agua para este efecto, y otro que está desbordado, que está inundado. ¿Qué está ocurriendo? Un desbalance. Hay muy poco de lo que es en una parte y mucho en otra parte. Detrás de las disarmonías en la medicina china, de los desbalances energéticos dentro del cuerpo, hay mucho de eso. Por ejemplo, un desbalance que va creciendo poco a poco. Cuando, por ejemplo, nosotros que tenemos canales de regadío, tanto el sistema circulatorio, que es la sangre, como nuestro sistema de circulación del chi, de esta energía vital que va por todo nuestro cuerpo, cuando hay un estancamiento, una deficiencia, va a generar un problema. Por ejemplo, un desbalance que puede generarse es a través de las emociones mal gestionadas o una dieta desbalanceada. Y eso va a generar esta analogía de un desborde por aquí, una deficiencia de nutrición por allá. Entonces, ¿qué hace el médico tradicional chino? Digamos, una uña del dedo gordo del pie que puede engrosarse y aparecer como con hongos, es un síntoma que se puede estar presentando. Esto para el médico tradicional chino es solo un síntoma y puede estar mostrando un indicio de disfunción del hígado. Otra disfunción, por ejemplo, de riñón, que hará que las personas que sufren, hará que las personas sufran, por ejemplo, sobresaltos, fácil sobresaltos. O aquellos que tienen preferencia por consumir alimentos secos pueden estar presentando un desequilibrio en el bazo. Es tan común el bruxismo también en la práctica, y uno sospecha que puede estar relacionado con el hígado, con el corazón, y así es como uno va enlazando. En el caso del. En el caso del hígado, que es un poco en lo que me quería enfocar, en mi práctica, si bien es cierto que recibo pacientes con enfermedades o condiciones de diferente índole,
El patrón o síndrome de desbalance que es muy recurrente es el estancamiento del chi del hígado. De lejos, es la distorsión más común del hígado y probablemente la distorsión más común de toda la medicina tradicional china. Esto se ve traducido en síntomas como pueden ser el dolor en el pecho, el abdomen o en la zona de las costillas. Puede generar dolor de cabeza, puede generar migrañas, puede generar en las mujeres dolores, afecciones premenstruales o menstruales, incluso factores emocionales. En pacientes puede generar irritabilidad, puede generar incluso pérdida, la pérdida de calma fácilmente, ¿no? De temperamento, ansiedades, el estrés que siempre está presente. El estrés, por ejemplo, sin ir muy lejos, es lo que más suma al estancamiento del chi del hígado. Es por eso el más común. Y conforme ese desbalance persiste y crece, va manifestándose en este y otras partes del cuerpo. Y afecta a otros órganos como son el bazo o el corazón. Y produce síntomas como indigestiones, náuseas, diarreas o afecciones mentales como puede ser confusiones, intranquilidad, depresión y cuadros más adelante de presión alta, hígado graso o problemas de la vesícula, problemas biliares. Por ello, frente a ese tipo de complicaciones del estancamiento de chi, del hígado, con tantas afecciones que puede afectar a diferentes órganos, alguna de las herramientas que utilizamos de la medicina herbolaria china son estas cinco hierbas. Ahora, hierbas que también pueden utilizar en casa. Una infusión, por ejemplo, la segunda que ven ahí, Chenpi, se le llama a la. Cualquier cáscara seca de un cítrico, en este caso podría ser mandarina, podría usar naranja también, aunque hay ciertas diferencias, va a ayudar a mover ese chi y ayudar a todo este proceso desde la base. No son cambios instantáneos, están abordando de manera integral y desde la raíz el problema si tuvieran. Síntomas como estos. La menta, el bohe, la menta también, infusiones de menta ayudan bastante en esto. La retabilidad, por ejemplo. Y tenemos también, bueno, ahí, como pueden ver, hay fruto de gardenia, la número 4, sí, o juhua, que son flores de crisantemo. Si están en sus posibilidades al alcance, conseguir estas hierbas. Ayudan en todo este cuadro, desde la base. Ahora bien, cuando yo recibo visita de pacientes, estos vienen por un motivo principal de consulta. Lo conocen, son conscientes de lo que quieren resolver, pero en muchos casos observamos que la causa que los acompaña es subyacente y no siempre la conocen. Uno se da cuenta desde afuera, pero no es fácil verlo desde adentro. Y eso me pasa en mi práctica y estoy hablando de la depresión. La depresión que también se genera por estancamiento del chi del hígado también tiene otras posibilidades, muchas más, pero estas son las más usuales. La depresión es la segunda enfermedad creciente más importante. Mira, a mí me sorprendió cuando lo descubrí en las estadísticas. Después del cáncer, en el mundo es la afección más recurrente y es un peligro para la salud de las personas. ¿Por qué hay tanta depresión en el mundo? El estrés que les menciono, que siempre está presente, la vida estresante, la vida acelerada, el ritmo acelerado del citadino, de la vida urbana, quedarse despierto hasta las altas horas de la noche, dormir poco, y sea por trabajo, sea por estudios, genera estos problemas a largo plazo. Uno no se da cuenta al principio, pero poco a poco se va acumulando en el cuerpo. ¿Qué desbalances podrían acompañar este problema? Además del estancamiento del chi del hígado, que puede estar asociado a emociones como la frustración y la ira, se presenta pues tal vez una deficiencia en el chi del corazón, que también puede estar acompañado de palpitaciones e insomnio, o deficiencia en el riñón, falta de motivación o sentimientos de desesperanza. Se dan cuenta cómo hay aspectos emocionales y físicos que se presentan con el paciente. También puede aparecer, se genera flema y eso afecta el corazón. En la medicina china, en el corazón reside la mente, entonces nubla a la mente y causa confusión mental.
Ahí puede haber también insuficiencia. No un efecto de estancamiento del chi, sino al contrario. Es parte de este campo de cultivos que no irriga hasta esa zona. Es una insuficiencia de sangre del hígado y es acompañada por insomnio y ansiedad. Frente a este tipo de situaciones, la depresión la tratamos con una dieta específica y también pueden ser hierbas locales, y se las comento aquí. Estas son hierbas locales que elegí añadir aquí a la presentación porque están al alcance de la mano, se pueden conseguir en un mercado. Y son hierbas locales como son calientes, porque aumentan el yang y revitalizan esa energía del paciente. Muchas veces es lo que falta. Por ejemplo, dátiles, el dasa, porque hay deficiencia de energía yang y constitución fría, entonces provoca cansancio y depresión. O el jengibre seco, con propiedades calentadoras que ayuda a revitalizar el cuerpo y mejorar el ánimo. Clavos de olor con propiedades estimulantes que ayudan a mejorar la energía, o la canela para calentar el cuerpo y mejorar la circulación del chi. Pero también, adicional, podrían considerar utilizar manzanilla, conocida por sus propiedades calmantes y antiinflamatorias. Ayuda a aliviar el estrés y mejora el sueño. O algo más andino, ya que vivimos en el Perú, las hierbas andinas también están al servicio de nuestra salud, la maca. La maca es conocida por aumentar la energía y mejorar el estado de ánimo. Entonces es excelente para tratar la fatiga y la depresión. Incorporar esos ingredientes en la dieta diaria ayuda a mejorar estos síntomas de depresión. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas de la medicina tradicional china, en particular de la medicina ayurvédica china? El enfoque holístico, como les he estado mencionando, que vemos el cuerpo como una unidad, como el ejemplo del vehículo, por ejemplo, del carro. También es el enfoque en la capacidad de autocuración y fortalecimiento del sistema inmune. Eso es muy importante porque cuando hablamos de resolver la raíz de estas manifestaciones, estos síntomas que se generan en el paciente, cuando uno, a través de las hierbas medicinales chinas, establece de nuevo, restablece el balance, estamos permitiéndole al cuerpo también funcionar de manera plena, de la mejor manera. Entonces, estamos fortaleciendo también su sistema inmune. Cuando un cuerpo está bien fortalecido, está bien balanceado, una enfermedad es bien difícil que le suceda y que le impacte. Es responsabilidad de todos tener una buena salud, por eso es, en verdad, cuando uno, por más de que esté frente a situaciones, como puede ser, hay gente que se resfría con facilidad. Y vienen y me dicen que tienen este problema, o me resfrío con facilidad, el aire acondicionado, no lo soporto. Cuando uno tiene un buen sistema y se busca regular este sistema, uno puede estar frente a estos aspectos exteriores que digamos, entre comillas, atacan el cuerpo y poder resistirlos sin problema. Es una medicina personalizada, justamente porque la forma en la que se utilice o las dosis en las que se utilice no van a ser las mismas para una persona que tiene 20 años a una que tenga 70 años, aunque vengan con el mismo problema en principio, porque tienen otro trasfondo, están presentando, se acompañan otras disarmonías en el paciente y hay que considerarlas. Igual va a ser cuando yo tengo un paciente que recibo con. Vienen pacientes que vienen con una voz muy grave, muy gruesa, y hay otros pacientes que vienen con una voz muy aguda, muy leve, muy débil. Pueden presentar el mismo síntoma, pero eso es un indicativo de que el desbalance viene por un lado o viene por el otro. Entonces no puedo darle simplemente lo mismo. Hay otra gran ventaja, no hay riesgo de adicción. Justo yo que hablaba de la depresión, a veces ocurre que hay medicamentos dentro de la medicina occidental que pueden generar adicción. En el caso de la medicina tradicional china y la medicina popular china, esto felizmente no sucede. Para cerrar, ¿cómo es que la medicina popular china, cómo sé que funciona? Y es que, bueno, tenemos garantía de milenios de efectividad. La medicina tradicional china viene desde hace más de 4.000 años y se ha ido sistematizando.
hasta lo que está ahora. Hace 2000 años se fue formalizando, se fue organizando y cada vez ha llegado a lo que está texto tras texto y ha ido consolidándose. Estamos observando incluso que hace poco este conocimiento no solo lo tenemos las personas, sino también los animales. Hace poco vemos que en las noticias que este orangután, este que tiene un patallo, se curó con hierbas, usando hojas de una planta que contiene berberina y que de hecho se utiliza en la medicina tradicional china, el Huangdian, que tiene propiedades antibacteriales, antiinflamatorias y que efectivamente sana a un animal. Este conocimiento lo tienen nuestras mismas mascotas cuando comen pasto y se sienten llenos, porque se sienten llenos. Con esto quiero que tengan en cuenta que la medicina tradicional china es más antigua que la convencional y que ambas medicinas se complementan. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, gracias y bonita introducción. Creo que va bien este orden. Hablando sobre las ventajas de la medicina herbolaria china también, ¿no? Yo soy Jorge Punstosset, ¿no? Médico, yo soy médico cirujano, estudié la carrera de medicina humana en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en donde me gradué en 1994 y desde ahí, hace 26 años, empecé a trabajar al lado de mi padre, no sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, al lado de mi padre, que también a su vez seguía la tradición de la medicina tradicional y herbolaria china, que había iniciado su bisabuelo, que en la foto de los cuadros, en la parte superior izquierda, está la foto de, pintada de mi bisabuelo, que llegó al Perú en 1897, con la inmigración china al Perú. Y luego por mi abuelo, que está en la foto superior derecha, Punzheng, que llamado después pues acá Carlos Pun, que continuó con la medicina china de su padre. Entonces yo vengo a mi bisabuelo era Pun Luyón, mi abuelo Pun Señuel, o Carlos Pun, mi padre Jorge Pun La Torre, yo Jorge Pun Stossel, ¿no? Entonces yo soy la cuarta generación, básicamente directa de esta tradición en el Perú iniciado por mi bisabuelo, ¿no? Ok. Lo que al inicio fue principalmente el objetivo de poder brindar atención médica a la creciente colonia china en el Perú, pudiendo así atenderse en su propio idioma y con sus propios sistemas de diagnóstico y tratamientos acostumbrados. Con los años y gracias a la efectividad de la medicina herbolaria china y sus tratamientos, se hizo rápidamente conocido entre la población general de Lima. ¿No? Diapositiva 3. A inicios del año 1900, la medicina occidental, recordemos, aún no contaba con todas las pruebas diagnósticas de laboratorio, ni exámenes de diagnóstico de imagenología que existen hoy, ni los antibióticos, ni la gran variedad de fármacos, ¿no? Con la que cuenta hoy. Y en dicho escenario, la medicina herbolaria china, como dijo Orlando, que venía ya desarrollándose hace milenios, ¿no? Posaba unas ventajas aún mayores, ¿no? Comparativamente, con un sistema de diagnóstico muy completo y un vasto arsenal de hierbas medicinales y fórmulas herbolarias utilizadas y estudiadas en el tiempo, ¿no? No solamente durante siglos, sino milenios, ¿no? Si nos remontamos a los inicios de la medicina herbolaria china. Sí, aquí quería enseñar, esta es una foto de la farmacia que tenemos en nuestro consultorio, en nuestro centro de medicina herbolaria china. Cada cajoncito acá representa en nombres escritos en letras, ¿no? Occidentales, en pinyin, el sonido fonético de lo que representa el ideograma de cada hierba, el sonido de cada hierba puede ser Nanpa, Yen, Kangchou, etc., ¿no? Y lo que se hace al yo recetar una fórmula herbolaria, a recibir la historia clínica, el despachador o el laboratorista, decirlo así, el farmacéutico, mezcla las hierbas que yo pongo en la historia clínica en estos paquetes. Lo que ven estas hierbas encima son
Cada bultito es un paquete, ahí habrán como 40 combinaciones herbolarias, ¿no? Que luego envuelven paquetitos individuales para ser dados al paciente para que hierve y hierva y los tome, ¿no? Hoy en día, la medicina herbolaria china, con las posibles combinaciones de cientos de hierbas medicinales en un infinito número de fórmulas o combinaciones, sigue siendo un sistema de medicina eficaz en muchísimos cuadros clínicos y enfermedades crónicas que a veces no logran una mejoría o no cuentan con un tratamiento efectivo en la medicina occidental o convencional. Siguiente. Como explicó el doctor Orlando Buroncle, en no separar a la persona o paciente por especialidades médicas o por enfermedades independientes o confinadas a un solo órgano o sistema, nos permite la posibilidad de interpretar al paciente de una manera más holística, como un todo, una sola unidad de funcionamiento integral, en donde el funcionamiento y manifestaciones de todos los sistemas y órganos del cuerpo se interrelacionan entre sí, dando el equilibrio o salud, o en caso contrario, el desbalance o enfermedad, y los diversos signos y síntomas que el paciente pudiera presentar. Aquí, en el anterior, se puede ir ya. Aquí, por ejemplo, simplemente en el estudio hoy de la medicina, por allá se hizo una introducción, Orlando, pero acá en el estudio de la medicina herbolaria china, acá hay un libro que se utiliza en las universidades en inglés de medicina Sí. herbolaria china, que habla de los fundamentos, los principios, yin, yang, etcétera, la interrelación entre los órganos. Y luego el compendio, que es otro libro que habla de la práctica, o sea, esta, la primera sería como fisiología, funcionamiento del cuerpo, y lo segundo sería como fisiopatología, cómo se aplica el tratamiento o qué se busca hacer en estos casos de diferentes desbalances, ¿no? La siguiente. Este libro, siempre le hago un paréntesis a este libro y se lo menciono a pacientes también, The Web That Has No Weaver, porque habla de básicamente una telaraña que no tiene quien la haya cosido, supuestamente. Pero lo más, o sea, entonces habla de la salud como una telaraña de cosas, no un punto, no un diagnóstico específico, ¿no? Puntual, sino hay que ver todo el panorama del paciente. Lo interesante acá es que donde comparo un poco la medicina moderna, la medicina china, cada uno con sus ventajas, posibles ventajas en este caso, la medicina china puede tomar una enfermedad o diagnóstico que me trae el paciente, de laboratorio, biopsia, lo que quiera, y la medicina china lo que hace es desdoblarlo. Desdoblarlo y ver qué pasó por aquí, por acá, por acá, por acá, y ver todo lo que está sucediendo con signos y síntomas del paciente y tratar de recontar la historia, ¿no? Entender todo el equilibrio y balance entre los órganos. Y la medicina moderna toma todo este conjunto de signos y síntomas y molestias y trata de refinarlo, 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 hasta como dice en este libro, la medicina moderna occidental pueda agarrar la enfermedad o coger la enfermedad con la punta de un alfiler. O sea, quiere algo muy específico, más específico. Entonces, cada uno tiene un enfoque distinto que puede ser beneficioso en diferentes casos, ¿no? Las siguientes. Estos son dos libros aquí, como ya están puestos acá. Un libro de que es un libro grueso que habla que menciona la mayoría o las principales hierbas medicinales utilizadas en la medicina china y explica varias cosas sobre cada una. Y luego su compendio, que es cómo se combinan en fórmulas y estrategias. Entonces acá la palabra estrategias, ¿no? Para cada paciente, ¿no? La estrategia en la medicina herbolaria china se basa generalmente en recetar al paciente fórmulas o combinaciones de un promedio de 8 a 14 hierbas medicinales chinas, diversas hojas, raíces, semillas, flores, cortezas, que cumplan con las funciones o la estrategia de tratamiento que se buscan. Si bien, por ejemplo, se pueden clasificar todas las hierbas individuales como las combinaciones herbolarias en términos de tener diversos efectos sobre el yin yang o de un órgano del sistema, o algunas hierbas en algunas fórmulas pueden hasta estar incluidas como acompañantes con el fin de armonizar o fortalecer o potencializar el efecto en particular de las otras hierbas en una fórmula. Estas hoy también pueden ser vistas hasta cierto punto en base a sus efectos medicinales independientes, existiendo hoy, por ejemplo, extensos textos en donde además de lo mencionado previamente, cada hierba puede ser estudiada por sus constituyentes citoquímicos.
que contiene cada hierba, como también por los efectos biomédicos que ejercen cada una de estas sustancias fitoquímicas en el cuerpo humano. Hay que entender que las hierbas medicinales actúan a través de las sustancias químicas naturales que contienen, ¿no? Y se hierven tradicionalmente para extraer estas sustancias y ser bebidas por la persona. Cuando las combinas ya el efecto es mucho más, cuando combinas las hierbas es mucho más complejo, ¿no? Ahí está el arte de curar. A ver si puedes ir a la siguiente 1 más 1 es 3. 1 más 1 diapositiva. es 3. Así lo. Sí, por ejemplo, en uno de esos primeros libros, aquí hay una. Busco por un nombre botánico, ¿no? Todas estas hierbas chinas están clasificadas bajo el nombre científico botánico. Está la Glycyrrhiza uralensis, raíz de la Glycyrrhiza uralensis, que es el regaliz, también, ¿no? Black root en inglés. Está en mención en todas esas páginas para buscarla de ese libro. La menciono porque es la hierba probablemente más utilizada en las fórmulas en medicina herbolaria china, porque es un armonizador de las otras hierbas en una fórmula herbolaria, aparte de tener efectos propios, ¿no? Si vamos a la siguiente. Acá está el camchu, por ejemplo, muestra en una cucharita, que es una raíz que está picada, se mezcla con las otras hierbas. Y esto es como aparece en el libro, el camchu, en donde te dice todos los diferentes datos de estas hierbas de acuerdo a medicina tradicional china, sus indicaciones, sus combinaciones principales, sus nombres en otros países. A ver si continuamos. En este mismo libro, acá vemos que sigue habiendo mucha información de combinaciones principales para diferentes situaciones clínicas y también menciona hasta los hallazgos farmacológicos de investigación moderna, ¿no? Continuamos. Y en ese mismo libro, bueno, termina con diferentes cosas, hasta contraindicaciones si los hubiesen, si hubiese toxicidad o no, para que el médico, y eso es solamente de una hierba, y así tiene cientos, ¿no? Continuemos. Esta es la hierba como la tenemos en uno de nuestros cajones, más picado, más molido para poder ser más fácilmente administrado en los paquetes de hierbas en polvo. Esto es justamente lo que mencionaba, que es otro libro que habla de los constituyentes fitoquímicos de ciertas hierbas medicinales, si continuamos. Por ejemplo, estoy buscando justamente la Glycyrrhiza glabra, que es la misma hierba que licorice que mencioné como ejemplo, y este menciona los constituyentes químicos. Hoy día se ha estudiado hasta ese nivel cuáles son todos los constituyentes químicos o principales que se encuentran en una sola hierba o planta. Si continuamos, ese es de la misma hierba, si continuamos, es de la misma hierba, y si continuamos, es de la misma hierba y termina ahí con la línea oscura a otra hierba. Más de 300 constituyentes químicos encontrados en una sola hierba. Obviamente son algunas de estas que ejercen la función principal. Médicas principales, hay algunas principales, digamos, ¿no? Por las cuales se utiliza y se combina. Pero en ciertas combinaciones puede uno utilizar combinarla para utilizar algunos de estos del efecto de los constituyentes y en otras fórmulas esa hierba tiene otra acción dependiendo con qué fórmulas se combina, ¿no? Entonces, quería hacer un paréntesis también. Claro, muchas veces la medicina moderna o la industria moderna trata de tomar una sustancia de una hierba y aislarla porque creen que es efectiva en tal cosa, pero al no ser acompañada de todas las demás que consideran que no tienen efecto, pero en verdad sí la tienen porque balancean a la hierba como ocurre en la naturaleza, ¿no? Continuemos. Aquí es el compendio de ese libro, por ejemplo, una vez que tú ves todas las sustancias químicas, dices, ¿y ahora qué hacen las sustancias químicas? Si pasamos a la siguiente, acá, por ejemplo, dice ácido glicirético, glyceric acid. Y ahí ves, ok, de esa hierba, ¿qué sustancias tiene? Y de esas sustancias tiene, lo busco en otro libro, ¿qué hace la sustancia en el cuerpo? ¿No? Y ahí te dice efecto antiadisoniano o antialérgico, antiinflamatorio, antiviral, hepatoprotector, antiasmático, digestivo, antiespasmódico, etc. Obviamente esa hierba mucha porque tiene muchísimos principios activos. Si continuamos. Bueno. Eso soy yo en alguna entrevista que me hicieron en algún momento, mucho más joven ahí entonces, en donde estaba explicando algunas hierbas, creo que escogí algunas pintorescas, ¿no? Bueno, lo que
Aquí los pacientes, en mi caso, que acuden a mi consulta médica, generalmente son por recomendación de otros pacientes que han logrado tener excelentes resultados en enfermedades en donde no habían alcanzado los resultados deseados con la medicina convencional, o en otras ocasiones no han tolerado los efectos secundarios de los medicamentos recetados de la medicina convencional. Para nombrar algunas enfermedades que veo con mayor frecuencia, había Orlando mencionado del hígado y los desbalances del hígado y la sintomatología o signos relacionados a ello. Eso es cierto también, obviamente, en mi caso. En los síndromes digestivos que se relacionan a estos también, veo indigestión, gastritis, puesto en términos de medicina moderna, ¿no? Colon irritable, molestias hepáticas, vesiculares, inflamaciones del hígado. En los síndromes respiratorios veo casos de bronquitis crónicas, muchos casos de asma bronquial, donde la medicina china nuestro objetivo es curar el asma y la medicina moderna es controlarlo, Muy ¿no? cierto. Entonces hay diferencias en algunos cuadros muy interesantes y mucha efectividad. Por eso, esos son los pacientes que más me vienen, ¿no? A nivel del sistema nervioso veo muchos cuadros de migraña porque también logramos curarlo en muchos casos. A nivel de piel, diversas alergias o enfermedades autoinmunes crónicas, ¿no? Como hasta la psoriasis, que también hemos logrado desensibilizar al paciente y curar el cuadro, ¿no? Hay una larga lista de cuadros o diagnósticos que muchas veces no tienen un tratamiento eficaz o curativo en la medicina convencional y sí en la medicina china, ¿no? Sin embargo, al ser médico cirujano y trabajar con la medicina herbolaria china, en algunos casos donde pueda conformar un mejor tratamiento, puedo combinar la medicina convencional con la medicina herbolaria china. No es que un sistema de medicina necesariamente se oponga o compita con el otro, sino que en algunos casos pueden actuar de manera favorable, en manera conjunta. Si bien es cierto que a veces pueden tener abordajes y estrategias de tratamiento distintos, no necesariamente son incompatibles uno con el otro, pudiendo más bien usar las ventajas de cada uno de los dos sistemas de medicina en los casos que lo ameriten, pudiendo inclusive en algunos casos complementarse. Para ello, naturalmente, hay que hacer una evaluación integral del paciente, ¿no? A su vez, hay situaciones en donde los exámenes de laboratorio y imagenología, como mencioné, como la resonancia magnética, tomografías, ecografías y los diagnósticos ya dados por la medicina convencional con las que viene el paciente, ¿no? Pueden ser de gran utilidad en la evaluación del paciente, brindan a veces la capacidad de poder interpretar el cuadro y los resultados de los tratamientos también de una manera física, anatómica, como la medicina moderna, ¿no? O numérica, y también poder evaluar así por esas vías el tratamiento y resultados en los pacientes, ¿no? Si bien elaboro una historia clínica convencional, incluyendo antecedentes médicos, signos, síntomas, diagnósticos, tratamientos o medicación recibida, y en algunos casos exámenes de laboratorio, y con ello tener la imagen clara en términos de medicina occidental o convencional, luego suelo, sin embargo, traducir toda esta información a mis propios términos de medicina tradicional china para poder tener así una estrategia de tratamiento más integral. Y de acuerdo a mi punto de vista más individualizado y completo, en vez de tratar al paciente por enfermedades o especialidades, solamente signos y síntomas. Así buscando de esta manera poder tonificar, fortalecer, como mencionó Orlando también, al paciente, corrigiendo el desbalance o el desequilibrio. Muchas veces llevando esto a la curación definitiva del paciente, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, de nuevo a la farmacia que tenemos aquí, ¿no? Luego de recetada la combinación de hierbas medicinales que conformarán la fórmula individualizada del paciente, tradicionalmente estas son combinadas y envueltas en sobres, como mencioné, para que el paciente pueda hervir un sobre de su fórmula herbolaria diario y así tomar el extracto medicinal obtenido en el hervidor por el tiempo de tratamiento que se determine, ¿no? Naturalmente, como también explicó el doctor Orlando, al ser una medicina integral, en la mayoría de casos el tratamiento se combina con cambios dietéticos que van de acorde a la naturaleza o estrategia del tratamiento. Acá yo menciono muchas veces para profundizar en ese tema, si yo doy hierbas frescas antiinflamatorias, no voy a dar una dieta en base a ají, obviamente, ¿no? Porque se contrapone. Entonces también si doy hierbas frescas antiinflamatorias, doy también una dieta fresca, obviamente, para que se complementen correctamente. Si doy unas hierbas cálidas tónicas, doy una dieta cálida tónica con los ingredientes, por ejemplo, que mencionó Orlando también, ¿no? Acá menciono un libro, por ejemplo, hoy en día en la medicina china hay toda una industria
de productos ya en base a la medicina herbolaria china. Acá es un libro de fórmulas patentadas y esa es una fórmula, la fórmula 261 de pastillas, o sea, muchísimas, y esas todas las hierbas que incluyen una fórmula herbolaria, estas pastillas que se toman varias veces al día, ¿no? Take four capsules two times per day, por ejemplo, cuatro cápsulas dos veces al día. Dice, oye, tantas cápsulas, lo que pasa es que estamos acostumbrados en medicina moderna a hablar de miligramos de medicamento, pero es un extracto químico. Y acá, como es un extracto de hierbas, se habla de gramos de medicamento a diario a tomar, ¿no? A ver, la siguiente foto. Acá son algunos frascos, por ejemplo, que tenemos en una farmacia abajo de algunos de los medicamentos patentados que vienen en forma de pastillas, jarabes, tabletas, etcétera, ¿no? Si continuamos. Esta foto la tengo, ¿no?, porque es algo que inició mi padre, ¿no? Luego del año 2000 empezó con la creación de extractos líquidos de diversas fórmulas herbolarias que recetamos, que utilizamos más frecuentemente. Ha logrado esto por medio de hervir cierta cantidad de sobres de una fórmula herbolaria, un conjunto de hierbas, en un hervidor semi-industrial, en donde luego de un hervido inicial a 100 grados, como dicta la medicina natural, para poder cumplir con el tiempo y temperatura tradicionalmente utilizado, se termina de hervir al vacío. Ya eso, al vacío hierves a 70 grados para no afectar ya los efectos del extracto y poder reducir y concentrar esa medicina en una cuarta parte del volumen que sería utilizado convencionalmente para tener un extracto concentrado y la persona poder refrigerar esto y tomarlo de manera más práctica sin tener que pasar a través del proceso de hervido, ¿no? La siguiente. Bueno, alió con orgullo, para terminar, ser la cuarta generación directa de los doctores Pun que trabajan con la medicina herbolaria china en el Perú, mi bisabuelo, abuelo, padre, yo, naturalmente, le tengo gran admiración y respeto a la práctica de la medicina herbolaria china y a lo que representaron mis ancestros como doctores Pun en el Perú. Mi padre, Jorge Pun La Torre, fue un apasionado de la medicina herbolaria china, a nivel de convertirse en un estudioso y hasta investigador de ello, hasta viajando por un sinnúmero de ciudades para conseguir nuevos textos y visitar jardines botánicos para identificar cada hierba que se utilizaba y hasta conocer a algunos autores, si era posible. Naturalmente, desde muy joven, lo tuve que acompañar en todos estos viajes dedicados en gran parte a la medicina herbolaria china. Entonces, yo considero que mi estudio de medicina herbolaria china en verdad empezó desde chiquito, porque tenía que, todos los viajes, él tenía que hacer estas cosas, ¿no? Y a veces mi propina se basaba en cuántas hierbas medicinales de chiquito yo me podía, de las cuales cuántas me podía acordar. O sea, así, imagínate. Entonces, naturalmente, desde muy joven lo tuve que acompañar, entonces, y sabiendo con ello la importancia que tenía para él el que yo fuera médico y continuase con la tradición familiar de la medicina herbolaria china, me enorgullece el haber tenido la oportunidad de trabajar casi 20 años a su lado y de haber aprendido buena parte de la práctica de la medicina herbolaria china a través de mi padre. Hoy sigue vivo diariamente en mi memoria a través de mi práctica diaria de la medicina. Y a través de las anécdotas diarias que me cuentan sus pacientes, en donde también viven en sus memorias, ¿no? Por casualidades, si quieres, pasa a la siguiente diapositiva. Por casualidades de la vida, he tenido la suerte de conocer hace unos años, como mencionó Orlando, se adelantó, me robó este párrafo, al doctor Orlando Borunque, quien se ha unido conmigo para trabajar juntos en nuestro Centro de Medicina Herbolaria China. Con lo cual estoy seguro que continuaremos con esta larga tradición de la medicina herbolaria china en el Perú. Gracias. Muchas gracias, George, y gracias, Orlando. George, de verdad muy emocionante escuchar las experiencias con tu papá, mi tío, que de verdad yo también lo estimaba mucho y he sido testigo de unas experiencias con otros pacientes que era increíble, de verdad conmovedor. Gracias, Bueno, gracias. y Sí. De ahora. esa manera, como en ti, vive en mí, en tantas, o sea, no está en una forma física, pero vive más allá de una forma física, importantísima, porque lo que ha dejado en muchos de nosotros es tan importante, y en tantos pacientes que se han salvado con él o que tienen hijos gracias a él, es increíble, ¿no? Sí. Sí, muy, muy lindo, ¿verdad? Mucha gente lo quería demasiado, sí. Bueno, ahora sí, pasamos a las preguntas.
Tenemos algunas, por ejemplo, preguntan acerca de qué plantas o hierbas ayudan al paciente hipertenso y ansioso. Bueno, voy a, quizás yo te complemento, Perdón. ¿no? Yo, de acuerdo a, para hacer la parte más occidental, obviamente acá hay plantas que yo estudié medicina herbolaria china al revés. Con mi punto de vista de medicina moderna, fui estudiando las hierbas desde su punto de vista químico y los efectos biomédicos en los pacientes. Y luego mi padre me fue introduciendo poco a poco a la teoría china y las combinaciones y todo, ¿no? Yo obviamente buscaba aquellas plantas que tuviesen escritas en el libro efectos antihipertensivos, por ejemplo, la Scutellaria baecalensis, el Wonsam, el Motul Chen. O sea, hay hierbas que son de naturaleza, puede tener otros términos, pero son las mismas hierbas, de naturaleza fresca, ¿no? De naturaleza, digamos, yin, que reducen esta energía excesiva, digamos, o reducen la tensión nerviosa que hace contraer las arterias, digamos. Entonces, claro, si hablo de hierbas en medicina china, si yo hablo de Scutellaria baecalensis, o que es el Wonsam, quizás no tenga mucho significado para el espectador común, pues, ¿no? Pero son una lista de hierbas dentro de todas las cientos de hierbas que tenemos que tienen un efecto diurético, antihipertensivo, y luego hay hierbas para tonificar y elevar la presión también, para casos contrarios, obviamente, ¿no? Y también eso es importante en el criterio clínico, no es que simplemente uno diga, ah, no, hay hierba, no puede hacer daño, no, mal recetado puede tener efectos secundarios, por eso es importante recetarlo bien, Utilizarlo, ¿no? O sea, claro. utilizarlo de manera correcta. Sí, pues justamente pensaba en hierbas chinas y me imagino que la pregunta va en torno a más al alcance, qué cosas del mercado uno podría considerar. Y pienso en las verduras de hojas verdes, algo como a ver, la espinaca, acelga, justamente por la naturaleza que tiene, ¿eh? Ligado a la explicación que hacíamos de la medicina tradicional china y las hierbas, ¿qué más? Pues el apio, porque el hígado es uno de los sospechosos de generar almacena la sangre, de acuerdo a la medicina china. Y estos La factores dirige, emocionales, ¿no? sí, al final eleva la presión. Por eso estas hierbas que él menciona, que si no se pueden conseguir así nomás, se me ocurre verduras de hojas verdes, se me ocurre el apio, para el calor, parece para contrarrestar ese yin que necesita ese yang exacerbado, como menciona Jorge, para nutrir el yin como complemento. ¿Sabes qué? Es como regular la ducha del baño. Es bajar al agua caliente y subir al agua fría para mantener ese equilibrio de agua tibia. Entonces, por un lado puede ser eso para bajar ese yang exacerbado y para nutrir ese yin que menciona, pueden ser frutas frescas como las peras, las manzanas, las sandías. Es El interesante. pepino. Esos Frescas, frescos, sí. sí. Es interesante también cuando empecé a aprender yo sobre el yin y el yang, algunas enfermedades de expresión yang, puedes tener, y es interesante porque es más complejo que el yin y el yang. Tú puedes Sí. decir yang, hipertensión, yin, Sí, presión baja. así Pero acá hay yin y yang en diferentes órganos. es. Así Y es. algún órgano puede estar en yang y otro órgano puede estar en yin. Entonces tienes que determinar qué es más importante. No solamente eso, el yang, la expresión yang en un órgano, expresión de calor o exceso de un órgano, puede deberse a la deficiencia de yin en el otro, porque el yin de un órgano está hecho para contrarrestar o controlar el yang. Es como el radiador en un carro para controlar el calor del motor. Si el radiador no funciona bien, claro, ese es el motor, se malogró, se incendió, pero el problema es estar en el radiador. Entonces hay ese tema de una interrelación entre el yin y yang. Entonces una manifestación yang o de exceso puede estar dado por una enfermedad de exceso o puede ser debido a deficiencia de yin. O sea, una enfermedad de calor puede ser por mucho calor o puede ser por deficiencia de frío, ¿no? Exacto, Entonces, es muy diferente girar de más el agua caliente que girar de poco el agua fría. Es claro, totalmente opuesto. exactamente, sí. Gracias. Entonces,
hipertensión y ansiedad están relacionadas, por lo tanto. Serían casi las mismas hierbas que buscarías utilizar. Pueden haber unas más específicas, pero es la misma naturaleza que se buscaría, correcto. Y complementarlo con algunas de las que mencioné, como por ejemplo el jengibre que mencioné. Porque Interesante. también hay un Gracias. efecto de no solo de calor de yang yin, sino hay que levantar lo que está debilitado. Ahí está. En verdad, la depresión emocional también tiene que ver con una depresión de los órganos. No sé si también tendrá relación porque están preguntando si hay tratamiento para TOC con medicina herbolaria. ¿Para ¿Perdón? qué? ¿Qué? El TOC, que es Ah, trastorno obsesivo-compulsivo. correcto. Sí, la hay. Es un desbalance que yo lo prim siempre hay que ver el trasfondo. Pero así, solamente diciéndome eso, empiezo a sospechar que puede haber un desbalance en esta cuestión de los órganos y los elementos. Para seguir con mi presentación, el corazón puede estar siendo afectado. Puede haber un desbalance por exceso o por defecto, pero hay una nutrición que puede estar o exacerbada o en deficiencia y hay que equilibrarla. Al final, todas las enfermedades, porque siempre me preguntan, siempre nos preguntan, si la medicina herbolaria china puede curar esto, puede curar lo otro. Mi respuesta en general siempre va a ser que sí, porque es para todas las enfermedades, enfermedad es balance y la sanación a través de estos medios es balance. Claro, Siempre tu recordemos que corazón. es una medicina que ha existido durante milenios y después cientos de años con fórmulas complejas y es una medicina general, que es la medicina que ha existido, ¿no? Una medicina milenaria tan estudiada. Entonces, obviamente es para diversas, todas las especialidades, Así es. todas las necesidades que puede existir. Ya vimos cómo una hierba tiene una cantidad de sustancias químicas y los efectos biomédicos, o sea, son sin fin. Muchos de los medicamentos de medicina moderna se basan en sustancias químicas que Así son es. Principios activos que rondan principios activos que en tienen la hierba. diferentes plantas, solamente que las industrializan y que las ponen en forma de pastilla. ¿Correcto? Entonces, en verdad sí la hay, pero hay que analizar cada paciente de nuevo, Sí, ¿no? no es tan Porque, fácil. claro, porque no es ese diagnóstico puede significar varias cosas en medicina china. Por ejemplo, cuando él habla de órganos, el órgano es como un representativo de tal emoción. Cierto, No quiere decir que dice, cierto. ah, eso está alojado en tu corazón, entonces tu corazón, ¿no? Así Con un es. Yo anticuerpo, digo, entonces, tengo un ¿cómo está problema ahí? del Pero hígado. es la interrelación de entendimiento, ¿no? En la medicina china para poder entender, En el porque macro. cuando tú estudias las hierbas también, tales hierbas con afinidad a tal órgano, con afinidad a yin yang, o sea, todo se clasifica bajo una misma forma de clasificación. Es interesante esto porque cuando empecé a ver estos temas con mi padre, ¿no? Decía, ok, esta enfermedad lo que está presentando como síndrome psiquiátrico, digamos, ¿no? O afección psicológica, está complejo, no lo entiendo bien, quizás, ¿no? Cuando era más joven. Y mi padre decía, ¿cómo está funcionando su aparato digestivo? ¿Cómo está funcionando su hígado? Y yo, Bueno, a ver, tal, tal, tal. Trata del hígado. Entonces tú le tratas el hígado y trata de lo principal y verás cómo mejora lo demás. Así es. Wow. ¿No? Porque está interligado de nuevo, ¿no? Es probable que para esta pregunta, esté ligado a la dieta, porque es muy común que una dieta que no es equilibrada genere un bloqueo en el medio. Y como generas un bloqueo en la parte media, generas un bloqueo en la conexión del cuerpo. Vas a generar una exacerbación del hígado que va a afectar al corazón. Yo puedo mencionar el corazón. Pero si voy hacia atrás, voy a encontrar que es algo tan sencillo como cambiar la dieta. Y ha pasado de paso uno a paso dos. Ha ido en efecto dominó. Claro, Eso sucede. quiero enfatizar algo que no se utiliza mucho hoy, ¿no? En la medicina moderna, que es el tema de alimentación y lo importante que es. Lo han dejado de lado porque la medicina, o sea, no produce plata para nadie. No te pueden poner una caja y la industria médica no va a ganar nada con eso. Entonces, no hay un enfoque y no es tan práctico, no es tan protocolizable, no es que tú puedas controlar eso, como si puedes controlar, tómate una pastilla diaria por tantos días y saca el nuevo análisis. Pero el tema de la dieta es tan abstracto que las aseguradoras y la industria farmacéutica no le interesa. Las aseguradoras tampoco, pues no es protocolizable. Las clínicas
Menos, ¿no? Entonces, y al médico les es muy difícil y hoy en día están siendo educados para ser muy específicos en cosas y no el tema con la dieta. Lo que quería mencionar de la dieta, si hablo de las hierbas y las sustancias químicas que tienen, ¿cuántas hierbas comemos nosotros en nuestras verduras, vegetales, carnes, todo? Contienen un sinnúmero de sustancias también, como la medicina herbolaria china. Entonces, un desbalance en la alimentación puede obviamente crear diferentes manifestaciones, puede enfermar o puede curar también, o sea, es mucho más poderoso, ¿no? No es que, oye, Jorge Poon habla más de los efectos químicos o los químicos, me gusta más lo que dice Jorge Poon y él habla de la dieta, pero son igual de poderosas y deben de complementarse, ¿no? Entonces, todos estos, hay varias preguntas, por ejemplo, de policitemia, hemoglobina alta o hígado graso. En verdad, preguntan si es que hay tratamiento. Y como dijiste hace un Sí. rato, sí es que sí, sí hay para todo esto, pero es que es cuestión de ver al paciente y ustedes evalúan el conjunto de riesgos. Sí, Exacto. es de una manera Sí. individualizada y ver todo lo demás que está sucediendo, porque cuando viene el paciente, por ejemplo, ok, tú estás diciendo policitemia, pero viene el paciente y como dijo Orlando, lo vemos con otras manifestaciones exageradas. Entonces, vamos a tratar esas manifestaciones exageradas y posiblemente mejore su policitemia también. Y no lo tenemos que tratar como policitemia en sí, sino de las otras manifestaciones que tengan que ver asociadas, digamos. Y en cada caso puede ser distinto, ¿no? Ahora, obviamente, al ser médico también veo qué tratamiento se está recibiendo y de ser necesario también hay algunos casos en donde digo, bueno, mira, tu tratamiento está bien, sigue con tu tratamiento, porque vienes bien, vamos a tratar esta otra cosa. Entonces, cada caso hay que ver qué conviene, ¿no? Qué posibilidades, qué le está yendo bien, qué falta, en qué podemos ayudar, en qué tenemos que ayudar, en qué conviene tratar otra cosa, en verdad, ¿no? Entonces, es una situación clínica compleja. Claro, las preguntas van orientadas desde personas que están acostumbradas a un diagnóstico, oye, mi diagnóstico específico es este y tienes un tratamiento específico para esto. Entonces, en la medicina china, claro, hemos estado explicando que No está en blanco y no negro. es así, no es tan blanco y negro, ¿no? Las personas que han estado viendo los textos que has estado mostrando, preguntan. Si es que acá en Lima se puede estudiar la medicina china y dónde se pueden comprar esos textos, además que estabas mostrando, y si hay en castellano. Sobre los estudios de medicina china acá, lo que yo sé, yo lo aprendí con mi padre. Yo estudié primero la carrera de médico, que me ha ayudado de cierta manera, y luego estudié la medicina china de tema de familia, aprender, llegué, esas son las hierbas, sus efectos, estas son las fórmulas, para qué cosas se recetan, y luego fui aprendiendo medicina china con los 26 años que tengo trabajando con ellos, ¿no? Pero como quería aprender más, mi papá tenía un montón de textos ya más antiguos, tradicionales. Yo compré todos estos textos porque investigué en una universidad de medicina china en Estados Unidos por hablar el idioma inglés y haber más disponibilidad en inglés. ¿Qué textos utilizaban ellos como The Foundations of Chinese Medicine? ¿Cómo tratar enfermedades? Luego los textos de las hierbas y los textos de las fórmulas. Para mí eso es... Me ha servido muchísimo para llevar el orden. Es como una universidad virtual, tener estos textos. Yo los he encontrado en internet, o sea, en los sitios web en donde venden libros en Estados Unidos y me he traído uno por uno, por uno, por uno de todos estos libros. No sé si es Amazon o diferentes. Encuentras todos estos libros que están en la presentación que te pueden pedir, están los títulos, ¿no? Y con eso está el aprendizaje completo de la medicina china. Lo que yo sé en el Perú, no he visto un instituto, he escuchado en un momento, tal persona va a dar un curso y dan un cursito y por allá, pero nada formal, no un instituto. Y ellos te pueden producir su propio diploma, pero no he visto algo muy constituido, como una universidad conocida acá, como sí hay en los Estados Unidos, sí hay en Australia, obviamente en la China, ¿no? En otros países. Sí, los libros que él mostró son libros que a lo largo de mi camino también fue encontrado. Siempre los he encontrado en inglés. En China, normalmente
Lo primero que hacen, si no está en chino, es lo traducen al idioma inglés porque es así como exportan lo que al mundo. Entonces, es muy escasa son muy escasas los libros en español. Deben haber algunos. Recuerdo alguno que es medicina tradicional china, no lo tengo en la mente, pero cuando lo he buscado por Amazon, no, ya está Si hay alguno, es una copia de una que ya sí. existe en inglés, ¿no? Pero todas están en inglés. Mi papá tenía algunas en español, tenía unas en francés, porque en cada ciudad que iba, también, aparte del jardín botánico, iba a las bibliotecas principales y buscaba en la sección de medicina herbolaria china y las compraba en el idioma que fuera, pues, ¿no? Buscando una información más. Sí, ya no he Perfecto. encontrado en stock los que pienso que podría recomendar. O sea, no podría recomendar, se van a encontrar con el mismo problema que yo. En Y internet. Mencionaste algunos talleres también. Justo el doctor que hizo la conferencia para hacer la introducción a la medicina tradicional china, el doctor Roger Chui, va a ser a fines de año, viene a Lima, porque él vive en Estados Unidos, viene a Lima y va a hacer algunos talleres, y no es primera vez, él lo ha hecho anteriormente acá en el Perú, y sí, Claro, porque tiene. el estudio de la medicina tradicional china o medicina herbolaria china, en verdad, es casi como hoy, como una carrera médica que dura 3, 4, 5 años, pues, ¿no? Para la cantidad de vasta información y práctica que se requiere, ¿no? Y como siempre, claro, hay que tener cuidado, ¿no? De autorrecetarse y decir, ah, igual como, porque de repente piensan que porque son hierbas, no harán tanto daño como cuando toman pastillas, pero pueden tener un efecto de que chocan una con la otra o de Sí, no repente pueden les. tomar indiscriminadamente las hierbas si tienen sus efectos medicinales, ¿no? Y no quiere decir que si un poco es bueno, entonces más es mejor, no necesariamente, ¿no? Y también ocurre muchas veces por creer demasiado en la medicina, no sé si el término es demasiado, por creer, ah, no, yo voy a curar naturalmente, se van a cualquier persona que le recetan hierbas o no sé si el mercado, la herbolaria, etcétera, y ella no sabe el diagnóstico complejo que tiene el paciente. En algunos casos le pueden acertar, pues un síntoma común, Federal, sencillo, una sí. gripe, lo que sea. Constreñimiento, Sí, claro. estreñimiento, una roncha, lo que sea, pero cuando es un tema más complejo, hay pacientes con enfermedad oncológica que tratamos también o algún otro padecimiento importante, ¿no? Insuficiencia renal, etcétera, y dicen, no, ya estoy harto de todas las medicinas, y se van al mercado y le recetan algunas hierbas, y están tomando esas hierbas, y por ello, por creer en las hierbas, o cualquier hierba, o en cualquiera, terminan tomando eso y abandonan sus tratamientos, o abandonan sus tratamientos antihipertensivos, ocasionándoles más daño. O sea, debería ser, en otras palabras, como está diciendo mi prima Claudia, utilizado con responsabilidad, ¿no? Correcto. Es Acá verdad. hay un lindo testimonio que dice, las hierbas sí curan y mi madre es la prueba viviente de ello. Ella tiene cáncer de hígado, solo le dieron 3 meses y hasta ahora está vivita y coleando. Sí, a ver, no sé Sí, hay si. muchos casos, un tema que quería mencionar también, porque algunas personas dicen, ay, hay una medicina milagrosa, mágica. Tampoco, porque, por ejemplo, hay muchos casos que sí, parece milagroso, mágico, etcétera. Mi abuelo, bisabuelo, además de milagroso, es mágico, lo que sea. Pero el tema es que, si es que hay una enfermedad, por ejemplo, un paciente grave, grave, avanzado en la medicina convencional o moderna, un cáncer avanzado, metastásico, y donde ya está en desequilibrio sus signos vitales, un caso muy grave de un grado 4 o 5, digamos, no quiere decir que para la medicina china eso sea un resfrío. Para la medicina china también es una enfermedad grave que está poniendo en peligro y avanzada, que está poniendo en una manifestación muy avanzada de un desequilibrio, que está poniendo en riesgo también la vida del paciente, ¿no? Entonces, eso quería mencionar, ¿no? Y claro, una enfermedad leve para una medicina también es una enfermedad leve y rápida para la otra, ¿no? Pero en algunos casos sí hay cuadros que sí parece
donde el pronóstico cambia con la medicina china. Y de darle 2 meses de vida, No, es viven un seis, sí. pues, ¿no? Y de una buena calidad de vida, ¿no? O tratamos los efectos secundarios de la quimioterapia o los efectos, otras molestias que podría tener también a la par. Tenemos la capacidad de mezclar más hierros para diferentes cosas en una sola fórmula, ¿no? Además que hay demasiadas variables en la ecuación de la salud. No es solamente dar la fórmula Claro. para de la hierba, pues, la dieta, sí, pero los hábitos en casa. Incluso cuando uno da hierbas pensando en vamos a acomodar este cuerpo para que solo vaya avanzando. A veces el cuerpo sí está mermado, entonces no Claro. hay mucho para Ese avanzar. es otro Hay tema. un El montón de tema es que variables. puedes tonificar cierto equilibrio del cuerpo. Muchas veces tú tienes una enfermedad, por ejemplo, el Helicobacter pylori en el estómago. Muchos me dicen, ay, tengo Helicobacter, tengo gastritis, tengo Helicobacter. Y yo digo, ok, está la bacteria. Y creen que es el diagnóstico preciso porque hicieron una copia, se metieron, sacaron una muestra, lo mandaron al laboratorio, Así ahí es. está. Pero para la medicina china, el Helicobacter es simplemente una bacteria oportunista que se aprovechó del cuerpo débil del paciente. Más del 50% o 60% de la población peruana tiene Helicobacter. No todos tienen esa manifestación de gastritis. Entonces, si tú tonificas al paciente, el cuerpo sabe equilibrarse y curarse solo. ¿Por qué ese paciente tiene Helicobacter y a ese nivel para producirle molestias? Eso es lo que pregunta la medicina china. Y hay dos formas. Tú matas el Helicobacter por un lado, pero luego, si no tratas al paciente bien, obviamente luego está reinfectado en 2 meses de Recurrente, nuevo. sí. Tú tratas al paciente de fondo. Y se acabó, mantiene en orden todo lo Porque demás, ya lo ¿no? balanceaste. Porque ya lo balanceaste. Entonces, es complejo. La medicina moderna, desgraciadamente, o la educación desde los colegios, desde lo que vemos en la televisión, por la industria farmacéutica, etcétera, nos ha hecho, inclusive se enseña en la facultad de medicina, de acuerdo a todo esto, de manera muy puntual, exacta. Causa-efecto, no químico, el diagnóstico biopsico de laboratorio. Y ya te encasillan en eso. Entonces, claro, obviamente la población general, hasta sabiendo menos medicina, igual sigue esa tendencia. Y por eso quizás es difícil de entender esto. Y por eso la naturaleza de las preguntas, oye, yo tengo tal, oye, yo tengo tal, yo tomo tal, ¿no? Entonces, cuando, claro, esos son solamente una manifestación o una parte, digamos, de todo, ¿no? Gracias, George y Orlando. Acá hay una pregunta que me llama la atención. ¿Cómo calmar el dolor y sensación de frío en pacientes diabéticos tipo 2 y amputado? O sea, es sensación de Eso frío. ese es tipo una. Es frío por una neuropatía diabética. De acuerdo a medicina moderna, lo que ha sucedido ahí es que la falta de glucosa por la azúcar está alta en la sangre, no se han podido nutrir las neuronas o los nervios y se han ido muriendo y causando dañando y causando sensaciones anormales, ¿no? Como también afectando la irrigación, diabetes se ve muchísimo, pues, ¿no? Y por eso teniendo que amputar porque se gangrena o se ulcera o se pudre, infecta una pierna, debilitar, etcétera, pero siguen habiendo manifestaciones del sistema nervioso dañado, ¿no? Entonces, dependiendo de la sintomatología, en mi caso, se puede tratar con hierbas irrigadoras, hierbas reguladoras y calmantes del sistema nervioso, hierbas que te sensibilicen, porque muchas veces el dolor crónico de un sentido, tú quitas la zona de dolor, por ejemplo, con la amputación, pero el sistema nervioso ya quedó con un aprendizaje de sentir dolor, tipo un dolor fantasma, digamos, ¿no? O ya quedó pegada en la patología. Entonces hay que regular todos los otros aspectos del paciente para que el sistema nervioso pueda reaprender o rechipearse, por decir así, ¿no? En muchos casos. Hasta cierto grado, ¿no? Depende de nuevo de lo avanzado del paciente, ¿no? Los tratamientos convencionales, obviamente, para eso es con pregabalina y otras cosas que a veces habría que evaluar si amerita o no amerita y todo lo demás, ¿no? Como digo, se pueden complementar a veces. Y Desinflamantes naturales, sobre todo ver, a veces se quejan de las manifestaciones, pero fracasan en tener la glucosa regulada, inclusive. Entonces, primero hay que apagar el fuego y luego reparar, ¿no?, el daño que hizo el fuego anterior. Wow, ese es otro modo de ver la medicina. Ahí hay una prueba increíble. ¿Qué desinflamantes naturales hay para la lumbalgia? Todas las hierbas antiinflamatorias, pero la Excelente. lumbalgia significa mucho más en la medicina china como. Sí, claro. De arranque, lo que veo es si es es parte de un proceso degenerativo, por ejemplo. Porque la lumbalgia se va presentando conforme, por ejemplo,
degeneración parte de la deficiencia natural del cuerpo en el Envejecimiento. envejecimiento. Y deficiencia de línea de riñón también, creo que estaba saliendo por Exactamente. allá, ¿no? Porque cuando uno nace, nace con cierta energía, con cierta Vitalidad. cantidad de vitalidad. Y desde que naces, la empiezas a consumir. Digamos que es un tu tanque de gasolina que no vas a poder rellenar. No hay más idas al grifo. Desde que naciste, eso es lo que tienes. Le puedes mejorar el octanaje a esa gasolina, pero no puedes mejorar la cantidad de gasolina que tiene. Entonces, el proceso que puede ocurrir con la lumbalgia es tal vez prematuro, si es que ese tanque empezó un poco más vacío, digamos, o no, pero puede ser parte de algo más grande. Entonces yo voy a pensar, voy a ver qué edad tiene, qué otros factores asociados a, por ejemplo, si fuera una deficiencia en el riñón, qué otras síntomas de deficiencia de riñón se pueden presentar. Ok, voy viendo uno, dos, tres. Entonces, lo interesante en la medicina china que he estado viendo con los años es que tú puedes tratar una lumbalgia con hierbas antiinflamatorias analgésicas, si Claro, la quieres clasificar claro, así, por supuesto. o puedes tratarlo con hierbas Tónicas, tónicas. así es. Muchas veces, yo diría la mayoría de veces, más efectivo la combinación de hierbas tónicas fortalecedoras general del paciente para tratamiento de lumbalgia que los mismos antiinflamatorios. Estos pacientes están recibiendo en la medicina moderna antiinflamatorios nada más y analgésicos. Y si ya están abusando de eso y no hay efecto, me hace sospechar de inmediato. Por eso digo, es útil la medicina moderna o convencional para saber qué no hacer a veces, ¿no? Entonces, si fueron por ahí y no les sirvió, yo ya sé que yo no voy a ir por el mismo camino con mis hierbas, voy a ir por tonificar, lo cual no existe en la medicina moderna. Y es un poco bajar un poco el agua caliente y subir el agua fría en la misma fórmula. Ambos flancos, tienes razón. Perdón. Interesante, gracias. La conferencia pasada, perdón, el maestro Benjamín Gutiérrez estaba hablando, tocamos muy, muy ligeramente lo que es el sueño. Y él estaba hablando, ¿no? Porque el chi, tai chi, perdón, el qigong es, ¿no? Un estilo de vida de artes marciales que permiten, ¿no? Relajarse y todo esto. Entonces, ¿ustedes qué tendrían en medicina herbolaria para complementar esa parte del problema del sueño? Problemas de insomnio, lo primero que voy a pensar es que es una mente que está agitada. Es una mente que en esta forma de vivir donde durante el día estás en actividad y durante la noche ya pasas a pasividad, no está en el ciclo correcto ordenado. Por diferentes razones, pero el punto es que hay una inquietud, una intranquilidad. Y nuevamente, sí he visto casos que van desde el origen que te digo de la dieta. Pasa por el bloqueo, genera una distorsión en el hígado, una que no funciona bien y afecta el corazón. Desde el saque, como me lo dices, lo primero que yo sospecho, tal vez hay un problema de exceso de calor en de fuego en este corazón, de fuego en esta mente, que la tiene justamente. Pero puede ser un exceso o puede ser más bien una deficiencia también. Siempre va a ser ambas cosas. Para todo hay una dualidad aquí. Pero para hacerlo simple, hay un calor, sea cual fuera la fuente, y mantiene esa mente inquieta. Hay gente que no puede dormir aquí. Tal vez me voy un poco por la tangente, pero hay gente que tiene problemas de insomnio. Usualmente pasa. Se despiertan y me dicen, y me cuesta volver a dormir porque me pongo a pensar en cosas. Se despertaron para ir al baño y me pongo a pensar en cosas. Solo ahí me dijo que tiene un pequeño o gran desbalance, ya lo veré, entre el riñón y el corazón, porque se despierta en las noches para ir al baño a orinar, quiere decir que ese riñón ya no está al 100% y después está regresando y le cuesta dormir, tal vez no están comunicándose de manera Claro, es correcta entre ellos. interesante cuando Orlando habla de este calor de, digamos, de manifestación caliente del corazón o a veces del hígado que causa estos síntomas en el sistema nervioso a nivel del cerebro, puede ser por este mismo calor, o como mencionó ahorita de nuevo, haciendo referencia a lo que hablábamos antes, porque el riñón, por deficiencia del yin de riñón, deficiencia del frío de riñón que no está enfriando estos órganos, por eso se manifiestan en calor. Y eso lo ves, y si entonces a la par ves manifestaciones en riñón, quiere decir, te hace sospechar que es por deficiencia de riñón, ¿no? Más que por un puro exceso de otros órganos, ¿no? Es como encontrar el nivel
de afección de cada órgano que está involucrado en el síntoma en cuestión. Puede ser por el corazón, un poco por el hígado, mucho más por el riñón, y vas juntando todo en una sola, como te dije, ecuación para entender más o menos de dónde viene. Y claro, la entrevista que personalmente yo hago con los pacientes a veces sí se me va, porque vas encontrando más y más y más en el tiempo. A veces me voy de 30, 40, una hora, porque hay mucha información. Y la intención es entender al paciente, que uno no vive con él, quiere entender los pormenores, y se abren a uno y le explican estos pormenores, y vas encontrando bueno, a veces sí el diablo está en los detalles, realmente. Encuentras esas disfunciones ahí, sí. Justamente esa es una de las partes que cubre un médico que practica la medicina tradicional china, ¿no? Que ve el entorno completo del paciente, su vida, todo. Y creo que aquellos médicos que son médicos de familia y van a sus hogares y ven el estrés en el que viven y todo esto, ¿no? Es un punto interesante dentro de los libros que he leído, pues, ¿no? Si me quedan algunos recuerdos importantes de cada libro. Y hablaba de los orígenes de la medicina china, cómo ha cambiado las cosas. Pues ahorita es tu especialista para tal cosa. Pero antes el médico de una familia tenía una posición jerárquica importantísima en la familia. Y para poder garantizar la salud de esa familia, de los integrantes de esa familia, tenía que ver cómo se desarrollaba el entorno familiar, su dieta, etcétera. Tenía que y par podía tener la potestad de participar en la solución de problemas de esa familia. Disputa entre hermanos que va a causar enfermedad a través de las emociones. Él decidía cómo se partían las cosas como juez para la salud de la familia, al final de cuentas, ¿no? Entonces, hay anécdotas muy interesantes cómo los médicos estaban involucrados en una salud integral y la importancia de esto que no existe, obviamente, por mil razones hoy, ¿no? Interesante. Y eso me trae a que la próxima conferencia justamente es por eso que estoy invitando a alguien para que vea la parte de Feng Shui, porque no es parte del entorno que uno tiene. Así que, Una última pregunta, era acerca de si es que acá ustedes, o si ustedes saben de si se han hecho estudios con plantas del Perú, porque yo sé que George, por ejemplo, claro, con tu papá cultivaban o cultivan, creo, no sé si todavía, muchos de los remedios que utilizan en la farmacia china que tienen acá en el consultorio. Pero ¿saben algo de estudios con plantas en el Perú y si se han realizado análisis bioncológicos a estas plantas? Es interesante. Yo voy a empezar como mencionaste, de mi padre y esto con las hierbas. Dentro de estos múltiples viajes, mi papá y en esa época de Velasco, en donde había la amenaza de poder prohibir la importación de las hierbas al Perú, que hoy día importaremos 95% de las hierbas de todas maneras de la China. Razón siendo que son como 200 que utilizamos. Y la gran mayoría son hierbas que, bueno, crecen a través de la China, que es 6 veces el tamaño del Perú, en diferentes climas, hay todo tipo de climas, y algunos necesitan un invierno fuerte, etcétera, y se usa el fruto de un árbol que no crece bien acá, porque hemos traído en todos estos viajes muestras de estas plantas, mi papá ha creado viveros para tratar de cultivarlas con esa idea, pero el 95% no prende bien acá, crecen, se quedan chiquitos y nunca van a florecer o dar el fruto que se necesita para la medicina y menos para la cantidad de cultivo como El volumen, para el volumen, digamos. Entonces, al final de cuentas, poco a poco ha sido ya casi 100% de nuevo importación, porque si vas a hacer toda la logística para importar el 95%, importas el 5% restante, porque muchas veces inclusive tratar de cultivar acá una planta que no es de acá resulta más costoso que importarla. Y las plantas que sí prenden acá, que son oriundas de todo el mundo, por ejemplo, el yantén, es parte de la medicina peruana, porque está en todo el mundo, parte de la medicina china, y también crece esa acá. Esa nos la da un proveedor acá, porque hay yantén acá. Pero también, como crece como mala hierba, de la China te cuesta $2 la libra.
¿Ya? Mientras otras plantas, otras hierbas te cuestan $20 la libra. Entonces también va el precio en función. Acá estandarizamos el costo del paquete para, porque si no sería una locura para sacar un promedio, pero claro, hay plantas que valen 10 veces más que otras, porque otra es la flor de un árbol viejo o un fruto, o una corteza o la raíz, ¿no? Entonces, que se encuentra en tal región de la China y tiene más valor si es de tal región de la China versus otras, porque una planta plantada en diferentes suelos va a tener diferentes constituyentes fitoquímicos dentro de ello también, Y la ¿no? preparación también está acostumbrada. Preparación, Sí, hay demasiadas variables ahí. la estación del año que lo recolectas, hay un montón de variantes donde las plantas concentran más sustancias en diferentes épocas del año, ¿no? Entonces, en cuanto a la medicina, obviamente Hierbas Perú puede contar una cantidad enorme de especies también de plantas o botánicas, especialmente en nuestra selva, por ejemplo. Pero lo que sucede acá es que no se ha desarrollado en los milenios como se ha desarrollado en la medicina china y bajo un sistema científico como la medicina china, en donde Claro. hablan de diferentes reglas universales sobre las plantas, ¿no? Leyes universales sobre las plantas, Sí, cálido, fresco, etcétera. sí. Entonces, claro, ha habido una medicina muy folclórica acá hasta hace pocos años que han ido investigando bajo forma química, industrializando, con la intención de industrializar y hacer algunos centros que te tratan con medicina natural. Como he estado tan ocupado con la medicina china, que tiene una cantidad de hierbas que aún por estudiar por mí, ¿no? Dicen que hay como 5.000 hierbas. Más. Más. Y nosotros, cada médico utiliza unas 200 principales. Entonces, hay un sinnúmero de investigaciones y todo, y como ya tengo esa logística, me he dedicado más a esa parte. Sin embargo, digo, oye, uñe gato, ¿sabes qué? Ya vi los efectos, digamos, y la composición que actúa como un antiinflamatorio. Entonces, la tengo dentro de mi arsenal, ¿no? Muchas veces ni lo cuento, pero lo tengo para, pero lo agrego muy poco en aquellos casos que estoy agregando antiinflamatorios, en donde yo creo que ese antiinflamatorio puede sumarse bien a una fórmula herbolaria. El achiote para la próstata lo puedo agregar también, como lo venden muy bien algunas industrias acá, picadito en hojitas, sequito, súper, Claro, ¿no? bien Es presentado, claro. bien presentado. Ok, dame achiote, ¿no? Dame cúrcuma. Entonces, hay algunas cosas que son de ambos países o de acá que yo puedo, con mi experiencia, agregar a las fórmulas, pero en pocos casos porque contamos con un montón en la medicina china, ¿no? Maravilloso. Bueno, ahora sí, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, George y Orlando. Les agradecemos la oportunidad al habernos obsequiado cómo es que la medicina china trabaja. No siempre se cuenta con el tiempo para explicar a cada paciente los principios y sobre todo las ventajas de la medicina herbolaria china. Así que esta es una oportunidad. Recuerden que pueden volver Gracias a a ver ti. esta, no, por favor, recuerden que pueden volver a esta. A esta y las otras dos conferencias relacionadas a la medicina tradicional china por el Facebook de la Asociación Peruano-China. Y además pu también pueden compartir el enlace con amigos y familiares. Por favor, doctores, ¿algún mensaje antes de despedirnos? Bueno, yo de por sí siempre agradecido a ti, agradeciéndote a ti por darle ese espacio, ¿no? No a la medicina herbolaria china, ¿no? No solamente porque tu segundo apellido es Pun, pues si eres mi prima, sino por el aprecio verdadero que le tienes, ¿no? Y el entendimiento que también le tienes, ¿no? A esta medicina y el cariño a todo lo que tiene que ver con nuestra descendencia china. Entonces me siento contento y orgulloso de ello y siempre es un gusto poder compartir esto con personas interesadas en el tema, ¿no? Yo agradezco la Bien. oportunidad que nos has dado, Claudia, también. Siempre la oportunidad, como decía, de encontrar este lugar, trabajar aquí tan de cerca con lo que tanto me gusta y dejar un mensaje que sea la. Tengo muchas personas que siempre me preguntan por la medicina andina también, ¿no? Porque es lo que tenemos en contacto. Y yo siempre les digo, en la naturaleza nada está creado de casualidad. No existe hierba mala.
Todas las hierbas tienen su lugar, tienen una función y están al servicio de uno si sabemos usar. Es ignorancia nomás para saber utilizarla, pero hay muchas respuestas para temas de salud en la naturaleza, en las hierbas. De verdad que sí. Y la medicina china, felizmente, todo el desarrollo que ha realizado a este nivel, esa capacidad para llevarla a donde está, nos permite, nos da esa posibilidad de poder utilizarla y está aquí, al alcance. No, para generar ese balance y traer esa salud que siempre necesitamos. Muchas gracias. Se siente toda la pasión en ustedes y yo también me siento muy orgullosa de nuestra herencia y también, ¿no? Que somos parte de dos culturas milenarias. Cierto. Muchas gracias, de verdad. Solamente para terminar, para hacerles saber a todos que en agosto tendremos a la doctora Paquía Aún, especialista en Feng Shui, quien tocará el tema Los cinco elementos de la astrología china. Quedan todos invitados a las 8 de la noche del jueves 5 de agosto. Buenas noches, George, Orlando, y a ustedes, queridos asistentes, muchas gracias. Que descansen. Muchas Gracias. gracias Hasta también. Buenas noches. buenas noches. Che, ha salido súper bien, creo. Creo que nadie puede hacerlo. No sé. Bueno, gracias. Gracias.